papi como vos. A ver, es extraño que un programa pues ponga los ojos en cualquier persona y más en personas tan comunes y corrientes como podemos ser nosotros, pues. De pronto lo que a mí más me parece extraño va a ser la reacción de la gente al ver al programa, pues. Yo creo que mi vida le importa a mi gente y a mis amigos, pero ya más gente, quién sabe cómo será esa reacción, pues. ¿Quién es este pelele hablando en cámara? Gente como vos. La primera vez que yo, Víctor, este tipo tenía el pelo parado, tenía piercing acá, tenía otro en la ceja, pues a mí me pareció muy charro y yo. La primera vez que lo vi fue, estábamos en los, ¿cómo se llama? En los fundamentos de antropología, ¿no? Fue en las... Ah, en el curso intensivo. No, por departamentos. La inducción. En la inducción por departamentos. Entonces yo mismo dije, no, pues ese tipo debe ser de sociología, debe ser de psicología, pues así. Y cuando llegamos a la inducción de antropología, pues yo lo vi y ahí yo, pues, ¿cómo así que ese tipo está acá? Y me pareció muy charro. Al principio, pues yo no me caía mal ni nada, pero no lo abarqué mucho. Pues yo me mantuve primero con dos muchachos, pues ya desaparecieron de antropología. Pues lo primero fue que era pues el único muchacho de color en el grupo, pues. Y yo, mira, tan bacano, que no sé qué. Otro cuento era, pues las intervenciones que hacía en clase eran muy bacanas, vos. Eran cuentos que si bien no nos hacían reír, eran cuentos que hacían, pues que robaban la atención de todo el grupo, de una u otra manera. Otra cosa es que tiene conversación muy coherente. Pues conversar con John es muy bacano, tiene conversación muy coherente. Entonces, de una u otra manera, aunque hablar de trivialidades, es muy bacano hablar con John. Entonces, el buscar a John en un descanso o simplemente, no sé, capar clase ahí adentro, es bien, ¿no? A John y a mí nos unen muchas cosas. Algo importante quizá es la misma carrera, nos unen las mismas lecturas, nos unen las mismas empatías, nos unen los compañeros. Pero definitivamente creo que uno escoge a los amigos, pues. Entonces pienso yo que es lo más importante, pues, el escoger estar con él o el querer estar con él. Yo hablé de ustedes. De Beatriz. De Beatriz. Imagínate. Yo vengo a la antropología buscando una... como compensar la arquitectura, y es que de hecho yo me veo graduado únicamente en tres cosas, en antropología, en arquitectura o en historia. Yo no me veo graduado en ningún otro cuento más. Y pienso yo que entender al hombre y estudiar al hombre es muy importante para llegar a diseñarle su casa, como puede ser la arquitectura. O como, pues, o yo una vez graduado en arquitectura no me veo como arquitecto diseñador, más bien como arquitecto catedrático, ese tipo de cosas, pues. Entonces yo pienso que es muy importante eso, entender al hombre, pues, pero más del contexto, porque de entenderlo pues me metería a psicología o a trabajo social, no sé, un cuento como esos. Y yo veo la antropología mucho más como un cuento o como un estilo de vida, pues no lo veo como la mochila, como viajar barato, pues la mochila, el sojis y la marihuana, pues no. Pienso yo que es como el convenio para eso, para la arquitectura, pues pienso eso. A ver, yo he vivido muy bueno, pues te voy a decir eso, yo he vivido muy bueno. Y afortunadamente he contado con el apoyo pues de mi familia, que a la vez es muy pequeñita porque es mamá, papá, hijo, por ser hijo único yo. Pero muy bacano, la época en que se usó pintarse el pelo, yo tuve el pelo pintado, entonces yo pasaba muy bueno. La época en que se vivía para arriba y para abajo en patines, yo tenía patines, entonces para arriba y para abajo. Entonces, si bien no he sido como un producto de lo que vive la sociedad o lo que vive el momento, pues sí he disfrutado como cada una de las cosas que va vivenciando eso. Pero yo he tenido épocas muy bacanas, épocas, digamos, cuando trabajé en el Museo de Antioquia fue muy bueno, cuando trabajé con Gobernación de Antioquia fue muy bueno. Cuando trabajé con Cementerio San Pedro es muy bueno, ahora en la universidad es muy bueno. Entonces así como que igual a tal día o igual a tal año no volvió a ser, no. No, yo he vivido muy, muy bacano. Yo desde peladito siempre quise ser biólogo marino, pues.
pero le tengo miedo al agua. Yo no sé nadar y veo mucha agua y me asusto y desde eso pues no seguí eso y más bien me fui por la música, por la historia, la antropología. Pero mi sueño siempre fue ser biólogo marino. Brinco como vaca todo el día, toda la noche. Yo también, pero no tanto, tan exagerado como Víctor. Yo sí soy re perezoso además. Soy una pereza que quizás algunas veces cae en mediocridad. Soy de una pereza pues que yo prefiero quedarme durmiendo en mi casa pues. Cuando estoy en mi casa lo disfruto mucho, mucho, mucho. Si bien mi casa es un espacio reducido, es un espacio muy mío, muy, muy mío. En esta casa yo soy como la señora, yo decido cuál es el cuadro que va aquí, cuál es el cuadro que va allá, cuál es, no sé, estoy con mi mamá en cualquier lado, hey, cómprate esto para la casa y eso. Entonces se convierte en un lugar que si bien es de mi mamá, mi papá y mío, es muy mío, entonces lo disfruto mucho. Me encanta la televisión, soy teleadicto, aquí en mi cuarto hay un televisor, entonces soy todo el día viendo televisión. A la música también le jalo muy de vez en cuando, pero más con la televisión. Entonces aquí me la paso leyendo, viendo televisión y de pronto pintando. De pronto sí pinto aquí unas veces. Me parece muy bonita. Pues aunque él odia esa palabra, pero pues yo las catalogo así, muy bonitas. A mí me gusta pintar mucho retratos. He tenido como pelea casada con los bodegones y con los paisajes. Esa fue una columna egipcia, pertenece como a la última etapa del arte egipcio. Yo tengo una fijación grande por el arte egipcio y por el arte hindú, me gusta mucho. He experimentado un poquito con ambas tendencias, he hecho pintura, he hecho escultura, he hecho cerámica, con estas dos corrientes o con estas dos culturas, me gustan mucho. Esa fue un día de que no tenía como nada que hacer, tenía como ganas de pintar y no tenía como en qué pintar. Total, corrí la cama y me puse a pintar. Pero yo soy muy dado a no terminar lo que hago, a dejarlo a medio camino. Yo tengo un amigo que tiene un lugar de body piercing y de tatuaje en la ciudad. Entonces yo te puedo decir que es como la frase que todo el mundo repite y es que de pronto se puede convertir en vicio. Entonces yo estaba allá un día cualquiera, fue en diciembre, lo recuerdo. Entonces el tipo me dijo, Víctor, venga pues que le voy a dar el aguinaldo, escoja pues que le hago otro tatuaje o qué. Entonces me puse yo a pensar y yo, no, más tatuajes no. Entonces, venga pues, entonces como estos jueguitos de los niños que hay que seguir una tirita, entonces la más larga es la opción que uno gana. Entonces las opciones eran la ceja, el mentón o la lengua. Entonces yo, bueno, hágale pues un piercing. Entonces señalé yo la rayita y total que la rayita llegó al mentón. Entonces fue el primero que tuve. Por acá tuve una punta, lo más de bacana, una punta que la perdí una vez rumbeando, pero entonces cuando me lo puse con la punta, ya pues con esta cosita. Luego llegó el de la ceja. Pero yo soy muy vaca para dormir, pues me muevo toda la noche, entonces por la mañana amanecía con la cobija enredada, pues así, entonces vivía yo con el ojo morado a toda hora y todo eso. Entonces ya vi que no era una cuestión estética la cosa ahí morada a toda hora, entonces decidí quitarlo. Y el lunes santo de este año, fui y me puse el de la lengua. Yo me hice el primer tatuaje. Y no, pues no, aquí no conté nada, sino que le conté a una prima. Yo, ay, mira el tatuaje que me hice, que no sé qué. Estaba yo de visita ahí donde mi prima, cuando tocaron la puerta y era mi mamá, y sale mi prima, pues, vea, Víctor se hizo un tatuaje, que no sé qué. Ahí pues ya era,
el problema, pues, pero el problema de que mi mamá me dijo, hey, mire, vea, esas tintas envenenan, eso no sé qué, que no sé qué, que no sé cuántas. Y me dijo, no, pareces un marinero, qué asco, que no sé cuántas, no sé qué, pero de ahí no pasó. Pues yo no me como las uñas, pero sí tengo tendencia a morderme las uñas, no a comérmelas, no a romperlas, sino a mordérmelas. Desde que tengo esto en la boca, no volví a meterme los dedos a la boca. Te he dicho que ya, pues ya, este es el tercer par de bolitas que me pongo porque a morderlas todo el día terminan gastándose hasta que prácticamente me las trago. A mí sí me dio una época, sí me dio de loco. Pues a mí me gustó mucho el punk. Entonces yo me fui más bien por ahí, me arremangaba los pantalones, botapitillo, la camisa rota. Pues esa es una de mis grandes frustraciones, no tener cabello lacio para hacerme la cresta, pues. Y yo desde loco, pues, desde pelado sí fui muy loco. Esa fue como la época que más me marcó la adolescencia, o el punk. Pues vi estos pájaros en una taberna y hasta que me entró ahí, hasta que no aprendiera, no quedaba contento. Me demoré como 4 horas haciendo el primero. En mi casa son 3, 4 músicos, entonces pues yo también quería ser músico, pues ver a mi primo, a mi prima en eso, yo también quería ser músico. Me presenté a la EPA y no pasé, pero luego por otras circunstancias pasé, me metieron allá no sé cómo y duré 2 semestres, no fui capaz con eso, no fui capaz con la academia, entonces renuncié a eso, pasé a antropología. Yo con Víctor he hecho un trabajo de etnografía que lo hicimos en Santa Elena con otros 3 compañeros y también hemos ido al Congreso de Antropología en Popayán, que eso fue hace aproximadamente 2 meses. Con Víctor pasear es muy bacano, pues él es muy animado y él entretiene mucho a la gente. Y yo con Víctor tengo unas experiencias muy charras, pues, de que ir a Popayán y que para ir al Congreso y que digan, no, no vamos al Congreso, no entremos, vámonos a conocer Popayán. Entonces vámonos a todos los museos, conozcamos los sitios de interés de Popayán, pero no, al Congreso nada, pues nada más entramos a 2 ponencias, creo, y muy bacano. John es la persona más quejambrosa de este mundo, se queja absolutamente por todo, aparte a mí me saca de casillas la gente que se queja. A John le estorba el sol, yo no sé por qué. A John le estorban los moscos, yo no sé por qué le estorban los moscos. A John le estorba el calor, a John le estorba todo, pero igual pasa bueno como pasamos todos. Entonces, yo no sé por qué él pelea con todo. Absolutamente metódico, tiene hora para bañarse, entonces que desocupe el baño, que John se va a bañar, que no sé qué, que no sé qué. Entonces, si bien es un problema, pasear con él es muy bacano, salir con él es muy bueno. Me enoja que pase un animal al lado mío, me enoja tener un gato que se me siente acá, eso me saca de quicio, tener animales cerca. Y más que todo cuando estoy comiendo, pues yo soy muy escrupuloso para eso. Mi gusto por las fotos es hasta prácticamente pasional, pienso yo. De eso, vos has visto que mucha gente ahorra y ahorra y ahorra del algo para comprar, ¿qué? Música, comprar ropa, no sé. Yo ahorraba y ahorraba y ahorraba, era para revelar la cantidad de rollos que mantenía toda hora por revelar. Mantenía fotos, salíamos de, no sé, de trabajo de campo en el colegio y yo era el que andaba con cámara. En la universidad toda hora tengo cámara. Me encantan las fotos y me encanta una frase de Carlos Rodríguez, que él no tomaba fotos, sino que capturaba momentos.